Reach out and touch faith. Sin jugar, Atlanta FC se coronó campeón de la Conferencia del Sureste de la National Premier Soccer League después de la victoria del Roque City United sobre el Performance FC. En un terreno muy deteriorado se jugó el partido entre Atlanta FC de Naranja y la selección de la Liga Islano de New Orleans. El primer gol llega al minuto 18 después de este tiro de esquina que capitaliza muy bien el brasileño Adilson de Lima, uno de los jugadores más destacados del encuentro. El torneo para la primera franquicia amateur hispana de Atlanta comenzó con una remontada en el marcador para terminar con victoria de 2-1 sobre el Roque City United de Alabama. Rama Canoas, gran figura y protagonista del partido, ya que hizo la falta para el primer gol visitante de penal y consiguió el empate e hizo el pase para la victoria. Tenía que hacer algo después de la mano, me quedé un poco mal, pero gracias a Dios salió todo bien y bueno, empujamos para adelante, no nos dimos por vencidos. Y yo creo que el resultado fue justo. La otra figura del encuentro, el uruguayo Robert Munilla, con pase, gol y gol, convirtió el segundo. Mucho protestaron mano, pero lo importante es que el juez lo validó. Yo pienso que la llevé un poco con el brazo, un poco con mucha garra, con cariño, y por suerte pudo entrar la pelota, que era lo importante. Las cosas no comenzaron bien para la escuadra del técnico costarricense Ricardo Montoya, ya que al minuto 11 del juego se encontraban perdiendo con el tercer mejor equipo de Honduras, Real España, gracias a esta anotación de Jorge Saldívar. A la postre, los catrachos se llevaron el partido por marcador de 3-0. A pesar de la derrota, en el segundo tiempo, el conocido como el Equipo del Pueblo dejó una buena imagen, sobre todo en los últimos 30 minutos, cuando ingresaron Alejandro Duque y Néstor Moreno. Un buen conjunto, lo que pasa que le falta un poquito más trabajo, hay muy buenos jugadores, creo que el petizo que entró al final creo que animó mucho a la gente. Los otros dos tantos visitantes fueron convertidos por el brasileño José Carlos Díaz al minuto 25 y Castillo sobre el minuto 90.